Y hoy que amaneció, me fui a hacer un mandado. Y cuando vine me dijo mi hija que quién sabe qué le pasaba a la perrita porque estaba ahí rascando. Y cuando la fuimos a ver, mi hija corrió con una caja de leche para darle, porque tenía mucha espuma y se había zurrado. Pero cuando le quisieron dar la leche ya no lo tomó. Así relató doña Petrona cómo su perrita Luna murió presuntamente por consecuencia de la vacuna antirrábica que se aplica a caninos y felinos por parte de la Secretaría de Salud. Afirmó que su mascota no padecía de nada y que la cuidó luego de que fue vacunada. El señor que la vacunó me dijo que no la bañara, ¿eh? Que en 3 días no la bañara y vino. Entró la perrita. La perrita ahí nada más se mantenía junto a la lavadora. Y ayer empezó a llover, no salió para nada. Porque ¿padecía de algo, Luna? No. Doña Petrona solo pide que se esclarezca la muerte de su schnauzer, que fue su fiel compañera durante 5 años. La perrita estaba sana, la perrita no era callejera, la perrita aquí se mantenía. Era un schnauzer, ¿no? Sí. Estaba muy acostumbrada, muy apegada. ¿Cómo no? Si desde chiquitita la tengo. Claro, era su compañera, ¿no? Me la trajo mi hijo. Con imágenes de Ángel López, Erika Null, Telemar Noticias.